Hey you. Hey you. Don't be silly. Overcome them. On your way. Reach in paradise. Cuando uno comparte espacios con gente que ha disfrutado de la música, que ha estado pendiente de ella, pues siempre salen a relucir algunos éxitos que seguro marcaron una gran época en nuestra vida. Fue parte de nuestra banda sonora, unas canciones más enfocadas hacia las discotecas, otros más enfocadas hacia la radio. Y bueno, igual eso es una expresión que te llega y te llena de alguna forma. Hoy vamos a recordar una canción que salió de una charla entre amigos y quiero agradecer a Gloria Patricia Mejía, quien me la recordó. Y ella siendo una gran experta en música, lo que es Eurobeat, del Ítalo y las nuevas tendencias, pues me recordó una canción que me parece a mí, verdad, vale la pena tener aquí en tu canción recomendada. Hoy vamos a escuchar a Félix y la canción I Will Be Crazy, una gran producción que vamos a empezar a escuchar en este momento. Antes de empezar nuestra canción recomendada, nuestro programa de hoy, que está muy enfocado al Euro Dance noventero, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en esta fiesta, un sold out fantástico, fueron todos, estuvimos muy muy conformes con la visita que nos hicieron todos los amigos en esta gran fiesta de regreso a los espacios de baile con Paradise. Gracias a todos de verdad por el apoyo. Ustedes saben que estos proyectos continúan siempre y cuando nos acompañen. Así que quiero agradecerles de todo corazón a todos. Gracias por acompañarnos. Fue una rumba fantástica en un lugar bastante bonito, muy confortable, y que nos acompañó el clima a propósito de estas épocas tan lluviosas, pero que nos acompañó un clima espectacular. Gracias a todos ellos, a todos los que nos acompañaron y sobre todo por la energía tan grande en estas horas, que desde las 4:30 de la tarde tuvimos gente hasta la 1 de la mañana, que por estas épocas pues toca así y tuvimos que cerrar desafortunadamente, pero pronto vamos a volver, así que muy pendientes para todos aquellos que de alguna forma nos han dicho que querían participar y que estaba todo muy encima y lo entendemos, sabemos que es así, pero pronto vamos a darles indicaciones para también puedan estar con nosotros en un gran evento que vamos a tener ya con un poco más de tiempo. Así que espero que estén muy pendientes de todos los canales de Paradise. Ustedes ya saben que ustedes pueden en cualquier momento conectarse, seguirnos, y ahí vamos a estar dándoles todas las indicaciones de estos eventos que nos vamos a hacer o nos vamos a reunir todos para disfrutar. Así que sigamos con nuestra canción recomendada y gracias de nuevo a todos. Como les decía, Francis Wright es un artista fantástico y él en los 90 se hacía llamar Félix y sacó unas dos producciones que marcaron realmente las discotecas y las emisoras. Aquí en Cali fue importante, en la Miniteca también fue muy interesante su aceptación. Y en la radio, en el Magic Mix, fue protagonista. Es una canción fantástica. Y él tiene dos éxitos. Uno que se llama Do You Want Me, que es esta que tengo aquí. Esto ya hemos hablado en algún momento.
Jumbo Aimee, que tiene una versión supremamente interesante junto con Yomanda. Precisamente en tu canción recomendada de Yomanda hablamos de esa canción de Félix, pero hay otro disco que es el que recomienda Gloria Patricia Mejía, que a quien saludo y que quiero agradecerle, que ella me dijo, en algún momento hicimos una reseña en una de las canciones recomendadas y hablamos de esa canción. It Will Make Me Crazy, una excelente producción. Este viene por el sello de Gianfranco Bortolotti, ese es el sello italiano que hemos hablado en varias ocasiones. Ustedes ya saben, Gianfranco Bertolotti era el productor y jefe de la Media Records y sublabels. Este es uno de ellos, que incluso tiene sus iniciales, Gianfranco Bertolotti. Y pues a ellos sacaban aquí canciones experimentales o licenciadas con una tendencia diferente. Este sonido, que es más británico, obviamente, porque Francis Bright, que es el productor, es británico y su sonido es un poco, o para la época era algo diferente, digamos, muy diferente a los italianos en el sentido de cómo conceptualizaban los teclados y la formación que tenía y su armonía, que era muy diferente a lo que se manejaba en aquella época, pero que hacía la diferencia. Realmente este disco fue un exitazo. Tanto así que hoy en día todavía los que hacemos transmisiones en vivo, pues sufrimos con este disco porque lo bloquean. Este ya es un de esos éxitos que pues, realmente hicieron parte de muchos compilados. Recuerdo muy bien que en alguna vez el sello, ya convertido en sello de la Ministry of Sound, sacó un compilado de clásicos y este fue uno de los principales que la gente votó, siendo pues uno de los éxitos de los 90 perdidos en el tiempo para muchos, pero que seguro dejaron una gran, gran historia en el mercado y también obviamente en la gente. Esta canción, entonces, It Will Make Me Crazy, es la que vamos a ver el día de hoy con Félix, una excelente producción realmente que les va a encantar, les va a gustar. Está el video obviamente completo en YouTube y todo eso. Aquí vamos a poner a rodar este vinilo del sello de Gianfranco Bertolotti, GFB, para que ustedes disfruten en vinilo la canción realmente en la esencia del vinilo, que es lo que nos gusta a nosotros mostrar aquí. Así que espero que lo disfruten y muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en este regreso y pendientes porque vamos a tener otro espacio para reunirnos muy pronto, así que estén pendientes de las redes sociales y me ayuden a compartirlo para que lleguen a más personas. Esta vez vamos a estar un poquito más amplios para aceptar más gente, así que nada, pendientes. Nos vemos dentro de 8 días en otra canción recomendada. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Thank you.